siento en mi país. La emoción de hacer radio. No se vaya, ya llega. Entrerrianías. La emoción de hacer radio. Le canto esta chamarrita porque hoy es lunes el día que llega Oscar Andrilli y el programa Entrerrianías. Hablando de mi Entrerrío, de arroyo, monte y estero, y contando nuestra historia, allí estará el compañero. Y si vas por Entre Ríos, hermano, no has de olvidar de conocer mi provincia como la conoce Oscar. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Entrerrianías. Estamos en la sumatoria de nuestro programa, realizando el encuentro número 1188, cuando en este final de agosto ya prácticamente nos extiende la mano para saludarnos, que se nos va un nuevo mes en el calendario 2022. Esperemos que la semana que viene, cuando ya estemos pisando los primeros días de septiembre, que la primavera se haga presente. De todas maneras, seguimos en la estación invernal y frío por la mañana, bastante frío por la mañana. Toda esta semana el pronóstico anuncia eso. Hoy estamos con 15 grados en este momento. Y esperemos que septiembre realmente se comporte como toda primavera. Este agosto que nos ha tenido bastante complicado, algunas semanas con mucho frío, otros con mucho calorcito, si se quiere. Estamos hablando aquí en Buenos Aires, por lo que vemos la temperatura por televisión, alcanza los 30 grados por allí, por el Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Tucumán, Santiago del Estero, ni que hablar, La Rioja también. Bueno, este es el invierno, estos son los cambios de climas que la Argentina propone al mundo en el ámbito turístico. Aquí tenemos los cuatro climas bien, pero bien marcados, además de otras cosas. Y entre esas otras cosas está nuestra querida provincia de Entre Ríos. Por supuesto que con un abanico de posibilidades turísticas para que usted pueda aprovecharlo. Tenemos de todo. Lo que se le ocurra está en Entre Ríos, ¿eh? De lo que se le ocurra. Por ahí, Doña Madre Naturaleza se encapricha en que en los ríos nos vaya agua. Y bueno, eso también está dentro de las posibilidades. Hemos vivido, la verdad que en estos últimos tiempos, ante la falta de agua, en que los ríos se secaban, en que se le veía, permítame usar una palabra callejera, se le veía el lomo al túnel subfluvial, una cosa de loco. La laguna del Pescado en el departamento Victoria seca, totalmente seca, y un poste ahí de espinillo de más de 100 años y pico, como mudo testigo de lo que alguna vez fue la laguna del Pescado, tan pero tan comprometida con los que estudian los fenómenos ovnis. ¿Se cree o no se cree en eso? Dios sabrá. Bienvenidos a un nuevo encuentro. Les decía, les doy las gracias a todas aquellas personas que nos permiten ingresar a sus hogares, a nuestros auspiciantes que con su aporte hacen posible que nuestro programa se mantenga en el aire de Radio Mi País, cómodamente instalados aquí en el estudio Héroes de Malvina, AM1170, ubicada físicamente en la avenida Jaureche, 1052, primer piso B, de la localidad de Hurlingham, código postal 1686. Aquí hace 23 años, 4 meses y algunos días más que estamos haciendo esto que tanta pasión sentimos por nuestra querida patria chica, las historias en efemérides de nuestra provincia de Entre Ríos. Mil gracias a los colegas de radio de nuestra provincia de Entre Ríos, que bajo distintas plataformas
toman este programa para sus respectivas grillas de programación. Les damos la bienvenida una vez más, como lo hacemos siempre, a FM Jubileo del Departamento Villaguay, a Multimedios Villa Mantero, Radio y Televisión Digital del Departamento Uruguay, FM Libre 93.7 Gobernador Sola, Departamento Tala, Radio Aires HD Villaguay, AM 1660 y FM 96.1 Radio Ciudad de Nogoyá, FM 105.1 Radio Las Chacras, Villa Paranacito, Departamento Islas del Ibicuí, FM 99.9 Radio Nuevo Sol de Hernandarias, Departamento Paraná, Radio El Caburé de San José, Departamento Colón, FM Universitaria 90.7 de Oro Verde, Paraná, FM Ciudad 97.3 y FM Urdi 105.9 Urdi Narraín, Departamento Gualeguaychú, Radio Guay 107.3 de Gualeguay, Provincia de Entre Ríos, claro está, y también Escalada Medios 92.5 de la localidad Marcelino Escalada, Departamento San Justo, Provincia de Santa Fe, del otro lado del majestuoso río Paraná. Y a partir de este momento, sea bienvenido, con muchísimo placer y gusto y honor, poder llegar a FM Sociedad 89.5, comuna de El Solar, Departamento La Paz. Un abrazo enorme a toda esa gente tan linda por allí en el norte entrerriano del departamento La Paz, que alguna vez hemos caminado por allí por los escenarios de cuando el pago se hace canto. Pero claro, uno va simplemente a cierto lugar y quiere llegar a cierto lugar, cumplir con su trabajo o con lo que uno va a buscar, y ve cuando uno pasa por la ruta los carteles que indican tal o cual localidad, y que lamentablemente por razones de tiempo, exclusivamente por razones de tiempo, uno no puede entrar a ver, a mirar, a saludar, a charlar un poco con la gente. ¿Cuántas historias que tienen por allí para contarnos? Esperemos que la gente del Solar, los músicos que seguramente que hay en la zona, si necesitan la difusión de sus temas, no tiene más que enviarnos aquí a Radio Mi País, que en este programa Entrerrianía le vamos a dar plena, pero plena difusión. A todo el equipo entonces de FM Sociedad 89.5 de la comuna del Solar, mil gracias por compartir este espacio cultural. Les hago llegar un saludo a sus directivos, a su gente administrativa, a sus operadores técnicos, a todos los empleados que forman parte de esa emisora, para que nuestro programa Entrerrianía sea una vez más el portador de tantas historias que nacen de la literatura entrerriana particular que yo tengo, y que permanentemente estamos en la renovación y en la adquisición de literatura entrerriana. Ese es el único objetivo, difundir las historias de nuestra provincia de Entre Ríos. Y nos pone muy feliz que acepten nuestra propuesta de estar compartiendo todo esto. En lo personal quiero agradecer al señor Albert Herbes, que ha hecho posible que nosotros a través de él podamos tener contacto con esta emisora, y seguiremos por supuesto en contacto. Me meto un poquito de lleno en la historia para decirles que he recibido la nueva edición de la revista El Tren Zonal, la 213. Para los que nos gusta la historia, está en la página 36, Ayuda a Memoria, que viene de Villaguay, con su especial con la profesora de historia Maylen Dayana Azogaray. Nos habla de un circuito histórico de las colonias judías. Circuito histórico. Las colonias judías en Entre Ríos, el circuito histórico es único en el mundo. A ver si tenemos conciencia, si tomamos conciencia de lo que es el turismo en Entre Ríos. Y nada más ni nada menos que una de las inmigraciones más fuertes de nuestro territorio. Son 60 kilómetros de colonias judías, ¿eh? Es para hacer un recorrido. Realmente allí está toda la cultura
de quienes vinieron a trabajar y hacer una provincia rica. En la página 38, el holocausto del que nadie quiere hablar, los campos de concentración de la conquista del desierto, los sobrevivientes de la llamada conquista del desierto, el holocausto argentino, fueron civilizadamente trasladados caminando encadenados 1.400 kilómetros desde los confines cordilleranos hasta los puertos atlánticos. A mitad de camino se montó un enorme campo de concentración en las cercanías de Balcheta, en Río Negro. Hermosa y triste nota, pero es la realidad de lo que se ha vivido en su momento. Hallan una carta que revela cómo fue el encuentro entre Bolívar y San Martín. Desde Mar del Plata, para que ustedes vean que hay corresponsales de esta revista por todos lados, nos hablan de cinco generaciones de los Barbosa, de cultura criolla rioplatense, en la defensa de nuestra condición argentina y en el sostén de sus valores, siempre está el gaucho. Hermosa, hermosa nota. Desde Rosario del Tala, escribe Baltasar González y nos habla de una institución pionera del deporte talense, próximo a la celebración de su centenario. Se trata del Centro Esportivo Peñarol. Hermosa, hermosa nota realmente. Bueno, esto es parte de la revista El Tren Zonal. Hay una nota de un tal Juan Coronado, que es el autor de un libro, Misterio de San José, un personaje poco conocido en la historia y en la literatura, Juan Coronado, Misterio de San José. Bueno, es para pedirlo, yo ya lo pedí, ese libro, por supuesto, esperemos tenerlo antes posible. Desde Victoria, hay un comité allí en esa ciudad entrerriana que está trabajando en una normativa que ordene el territorio. Esta determinará, o sea, la comisión, el comité, determinará cuáles actividades se pueden realizar y cuáles no. La economía en las islas y la necesidad de reglas claras. Muy interesante a partir de estos momentos de tanto quemazón, de pastizales y de islas y de todo lo que ya sabemos. Desde Paraná, la escuela Antequeda, ese oasis que nos ayuda a abrir los ojos. También desde Entre Ríos, que cuenta en Colón con educación profesional secundaria. Muy buena nota. Desde Aranguren, mire, hay algunos pueblitos chiquitos que parecen perdidos en el mapa. Sin embargo, está lleno de historia. Desde Aranguren, una nota a cargo de Yamila Cornejo, la valentía de la memoria, la indispensable verdad y la pendiente justicia. Entrevista a Hugo Borget y Alberto Pujato. ¿Quiénes fueron estos dos hombres? Fueron dos ex presos políticos que presentaron del otro lado de la mirilla. Presentan este libro, desde Aranguren, llenos de historia. Bueno, y así sucesivamente, desde Mansilla, la guerra de las Malvinas en primera mano, testimonios, desde Villa Domínguez, una comunidad con historia en constante progreso, desde Estación Lazo, el título lo dice todo y es para emocionarse, el silbato del tren a su paso por la Estación Lazo. ¿Qué nos pasaba antes cuando estaban los ferrocarriles y qué nos pasa cuando dejaron de pasar los ferrocarriles? Bueno, nos habla también de Enrique Carbó, otro pueblo que ya ha cumplido 116 años de vida, que mantiene su identidad, su arraigo y su fe en el porvenir. La revista En el Tren Zonal, por la integración de los pueblos. Puede usted pedirla aquí a la Radio Mi País, a nuestro programa, hasta las 5 de la tarde, a través del 46-62-0970, 44-52-86-88. Esto es AM1170, transmitiendo a todo el mundo a través de su página web www.laradiodemipais.com.ar, por el Facebook de la radio, donde usted inclusive nos puede ver, es la Radio de Mi País AM1170. Nuestras propias redes sociales para toda la semana, si quieren estar comunicados con nosotros, es nuestro Facebook es Oscar Andrilli, nuestro Instagram es @ Oscar Andrilli, y este programa, como tantos otros anteriores, los puede ver a través del canal de YouTube, Oscar Andrilli.
Estamos con la operación técnica de Matías. ¿Cómo estás, Mati? Me alegro mucho. La voz comercial de la señora Graciela Montiel. Y así, atendiendo los teléfonos y en las redes sociales, Fernando Agustín Andrilli. Quiero invitarlos a pasear. Tengo algunas invitaciones para hacerle. Una más importante que otra. Nos vamos de viaje de placer a ver uno de los hermosas fiestas populares argentinas, considerada fiesta provincial, como lo es el desfile de carrozas náuticas en Villa Paranacito el sábado 5 de noviembre. Sábado 5 de noviembre estamos saliendo, y posiblemente a esta hora, entre 3 y 3 y media de la tarde, estamos partiendo para Villa Paranacito. Llegar con tiempo para que la gente camine, conozca, saque fotos, filme, porque la verdad que Paranacito es un oasis. Es hermoso, hermoso, hermoso el paisaje que ofrece el río de Villa Paranacito. Y ahí vamos a estar hasta que se termine el desfile de carrozas náuticas, que está anunciado aproximadamente para las 21:30 horas. Es de noche, obviamente, tiene que ser de noche para que luzca la iluminación, el sonido, la alegoría. Cada carroza trae su reina. Es hermoso. Están programada la participación entre 10 y 12 carrozas, más o menos. Una carroza más o una menos no hace al espectáculo. Son todas iguales. Si tuviéramos que puntuarlas para que cada uno tenga un premio, y diríamos que todas las carrozas que desfilan son hermosas, porque cada uno tiene esa magia que los chicos, cada carroza representa a un colegio, por supuesto, colabora todo el departamento Islas, como tiene que ser, y se espera el ingreso de muchos turistas. Nosotros ya tenemos nuestra entrada, ya tenemos nuestro lugar asignado, cómodamente asignado, en lugar privilegiado de la costanera para ver cómodamente sentado el desfile. ¿Cómo tiene que ser? Y nos tiene que acompañar. Quedan lugares todavía disponibles para ese desfile del 5 de noviembre. Llámenos aquí en la radio, ingrese a nuestras redes sociales o le doy un teléfono de línea, porque todavía hay gente que se usa los teléfonos de línea. Yo soy uno de ellos, 46652947, anótelo. 46652947. A partir de este momento puede llamar, ¿eh? Siempre va a haber gente que los atienda. No tiene más que decirnos: quiero ir a las carrozas náuticas, quiero ver. Y si usted quiere adelantarse a eso, ingrese a internet, ponga en Google carrozas náuticas Villa Paranacito, y ahí se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando. Pero otra cosa es vivir, ver esas carrozas pasar a 7, 8 metros donde uno está, y no le alcanzan los ojos para ver tanta belleza y hermosura como presenta Villa Paranacito. La única contra que podemos tener ese día es el tiempo climático. Le pedimos al Tata Dios siempre que para esa fecha, ¿por qué? Porque si se llegara a suspender por temas climáticos, no se hace más el desfile hasta el próximo año de noviembre, hasta el próximo noviembre. Han pasado y pasa, el tiempo está loquito, algo les hemos hecho también a Doña Madre Naturaleza para que a veces se enoje, pero ese día todo depende de prefectura, todo lo que pasa por el agua depende de prefectura. Los últimos tiempos, los dos últimos tres años no hubo desfile, por los hechos ya conocidos, pero el último fue una noche yo creo que todos los santos y todos los dioses de todas las religiones se pusieron de acuerdo para brindar una noche tan hermosa, espectacular, para Villa Paranacito. Dios quiera que nos acompañe esa noche para poder disfrutar realmente. Agenda esta fecha, sábado 5 de noviembre. La otra fecha es sábado 17 de diciembre. Nos vamos a Termas de Villa Elisa a despedir el año con una mesa navideña como lo hacemos todos los años.
Este aquí que quiero agregarles que tan solamente para el 17 de diciembre, cuando todavía no terminamos agosto, tenemos por delante septiembre, octubre, noviembre y 15 días de diciembre. ¿Para qué? Para decir, señores, tenemos el micro completo. Quedan 12 lugares, exactamente 12 lugares disponibles para el 17 de diciembre. Está abierto la venta, quedan 12 lugares disponibles para el 17 de diciembre. Aparte de lo que ya hacemos en diciembre, el desayuno a bordo, una merienda, por supuesto, que el brindis va de regalo, porque tenemos mucho por agradecerles a todos ustedes que durante todo el año nos acompañan. Lo menos que podemos hacer es un brindis, y que la fecha también amerita para eso. Y después va a haber una sorpresita musical. Bueno, más de eso no le puedo decir, más de eso no le puedo decir. Hay algunos que ya lo saben porque, bueno, somos amigos de hace años y le estuve comentando, etcétera, etcétera, lo que vamos a hacer esa fecha. Pero hay otra invitación. Hoy estoy de invitador. Ustedes saben que los pueblos chicos han sufrido un desarraigo muy grande después que hubo un presidente que dijo ramal que para, ramal que cierra, se cerraron los ramales, las estaciones de los ferrocarriles fueron abandonadas, la gente de los pueblos empezó a mermar, porque comenzó el desarraigo de los gurises en busca de posibilidades laborales y también de estudios en otros lugares. Cosa que antes, si bien es cierto que también lo hacían, pero ahora fueron desapareciendo los pueblos en su totalidad de habitantes, o mermando la cantidad de habitantes. Se quedaron aquellos que se aferran a su lugar porque allí nacieron, allí se criaron, allí nacieron sus abuelos que fundaron esos pueblos y siguen permanentemente ahí. Y a alguien se le ocurrió alguna vez decir, ¿por qué no hacemos un encuentro de todos los que se fueron de este pueblo y tratar de ubicarlos a través de las redes sociales? Aprovechemos todo este sistema de comunicación que es tan, pero tan importante, tan interesante, agregado a los programas de radio, agregado en el boca a boca, porque el que se ha venido del pueblo siempre se encontró con otro amigo, compañero de colegio, formaron familias, se agrandaron las familias, pero siempre siguen pensando en ese pueblo. Y hay que volver, una vez al año, por lo menos una vez al año hay que volver. Y están aquellos que se han ido de joven y nunca más volvieron a ese pueblo. Y ese es un encuentro que sirve para emocionarse, porque es el encuentro. Y el pueblo de las moscas, que es el pueblo de mis afectos, allí nació mi padre, allí en ese pueblo, quien les habla, fue al cuarto grado de la escuela primaria, de manera que tengo una educación de ese pueblito de las moscas, con aquellas directoras que eran requete contra rectos, una rectitud, como eran los maestros de antes, guay con contestarles mal, por el amor de Dios. Bueno, pero todo en la vida sirve. Es imposible que un maestro enseñe mal, o que un maestro, por algo es la escuela nuestro segundo hogar. Me siento muy, pero muy identificado. Hemos hecho muchísimas cosas junto con los oyentes para ese pueblo de la mosca. Y vuelve el reencuentro mosquero, a eso quería llegar, vuelve el reencuentro mosquero. Y va a volver las emociones y el llanto y la alegría y todo lo que significa un encuentro, de encontrarse con sus viejos amigos, con sus colegios, pasar nuevamente. Vaya, mire, si usted nos acompaña, vaya, entremos juntos, busquemos los libros de los colegios, a ver cuántos años tiene usted de edad, va a cumplir 80, busquemos, usted fue a la escuela primaria de las moscas, ahí en el libro usted figura como alumno de esa escuela. No es emotivo todo eso.
y han pasado cosas de las cuales uno ha sido testigos, viendo el llanto de los demás, ¿cómo no se va a emocionar uno? ¿Cómo no se va a emocionar? Recuerdo que el primer encuentro mosquero fue en el año 2001, en el año 2001. Me invitan en el escenario, subí y recordaba algunas cositas de mi cuarto grado, únicamente cuarto grado, hice allí en la escuela de Moscalza por el año 1960, y pedí disculpas porque no me acordaba el nombre de mi maestra. Cuando bajo el escenario estaba mi maestra esperándome. Entonces, caramba, como el hecho de recordar ese momento nomás me llena de emoción. Entonces el pueblo de la Mosca vuelve a reunirse el 9 de octubre al mediodía. Domingo 9 de octubre al mediodía. Allí, bueno, vamos a ver qué sale esta tarde noche, que tengo una reunión con una gente para alquilar un micro y reunirnos y ver la posibilidad de que usted nos pueda acompañar para esa fecha. Pero agéndelo, por favor, agéndelo, vaya tirándole los datos a su vecina, a su amigo, o a quien conozca de ese pueblo, o del pueblo de al lado, o del pueblo que está pegado pero que es de otro departamento, como Domínguez, por ejemplo, que pertenece al departamento Villaguay. Tírele los datos. ¿Sabés que está el encuentro mosquero 9 de octubre y nos vamos a ir? Así que, ¿cómo que no nos vamos a ir? Si lo invito yo, también lo invita esta gente. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la tanda? ¿Pasamos música? ¿Tanda? ¿Y después venimos? Bueno, dale, vamos. Tanda enseguidita, pegamos la vuelta. Viva mi país. La emoción de hacer radio. La radio de mi país y Presidencia de la Nación te dan a conocer, a través del Ministerio de Salud, los cuidados para prevenir el nuevo coronavirus. Lavate las manos con jabón regularmente. Estornudá en el pliegue del codo. No te lleves las manos a los ojos y la nariz. Ventila los ambientes. Desinfecta los objetos que usás con frecuencia. Y si tenés estos síntomas: fiebre y tos, fiebre y dolor de garganta, fiebre y dificultad para respirar, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Fue un mensaje de la Radio de mi País y Presidencia de la Nación. Los mejores momentos de la vida se sostienen con pilares. Si son de dulzuras, mucho mejor. Pilar de Dulzura, pastelería artesanal. Exquisiteces para que todos tus encuentros se conviertan en una fiesta. Pilar de Dulzura, pastelería artesanal. Búscanos en Facebook, Instagram o al 15 40 80 73 92. Pilar de Dulzura. Llegar a las napas más puras es un trabajo de precisión profesional. Perforaciones Caruana. Bombas, bombeadores, compresores, bombas sumergibles, reparación en general. Realizamos trabajos en toda la provincia de Buenos Aires. Presupuesto sin cargo. Perforaciones Caruana. Garibaldi 3033, Hurlingham. Teléfonos 4662-4294 y 4452-0734. Aceptamos todas las tarjetas con el Ahora 12. Perforaciones Caruana. Promociones especiales a Merlo San Luis. Cataratas Lago Argentino, Villa Carlos Paz y Colón Entre Ríos. Información al 011-6141-2621. Departamento de Turismo del Club Belgrano de Merlo. O visitanos los jueves de 10 a 18 horas en Colón 643, Merlo, Buenos Aires. Informate por otros destinos. Un ejemplo, Villa Carlos Paz, 5 días con 3 noches de hotel, más bus, más desayuno, desde 9.900 pesos. Te esperamos y viaja con amigos.
para llegar a su rancho. Peña Folclórica el 24 de septiembre. Te esperamos el sábado todo el día con estos artistas y a disfrutar de un buen asado. Vamos a tener vaquillonas, costillares, lechones, empanada criolla cortada a cuchillo al disco, flan casero, una hectárea de campo con sombra y todo. Y si desea, tiene lugar para acampar. Artistas invitados: Indio Pampa, Nano Nelson, a Bailey Broad y Toki. Valor de la entrada anticipada 1,000 pesos. En puerta 1,200 pesos. 02-273-4716-17. Néstor Fabián Poltronieri. Sencillito y de alpargatas. Ruta 7, kilómetro 137, Carmen de Areco. Siento en mi país la emoción de hacer radio. Parrilla Los Talas del Entrerriano. Ambiente familiar atendido por sus dueños. Chivitos, lechones, chorizos caseros, asado al asador. De lunes a lunes al mediodía. Viernes, sábados y víspera de feriados a la noche. Avenida Márquez, 1391 José León Suárez. Teléfono 4-729-8527. Bueno, aquí estamos nuevamente y lo vamos a saludar y lo vamos a invitar para el encuentro mosquero con música referida a la invitación del pueblo. A ver. Por ruta 20 a las moscas va a llegar. Ese es mi pueblo paisano y allí te podés quedar. Ese es mi pueblo paisano y allí te podés quedar. Mosquero soy, mande nomás. Mosquero soy, así nomás. Mosquero soy, mande nomás. Mosquero soy, así nomás. De octubre al reencuentro de mosquero, allí te vas a encontrar con todos tus compañeros. Y allí te vas a encontrar con todos tus compañeros. Mosquero soy, mande nomás. Mosquero soy, así nomás. Mosquero soy, mande nomás. Mosquero soy, así nomás. Por ruta 20 a las moscas va a llegar. Ese es mi pueblo paisano y allí te podés quedar. Ese es mi pueblo paisano y allí te podés quedar. Mosquero soy, mande nomás. Mosquero soy, así
nomás, mosquero soy, así nomás. Bueno, ¿le quedó alguna duda que es mosquero el hombre? Allí estaba el dúo Amanecer, mosquero soy. Bueno, y a prepararse para ir a las moscas. Estamos recibiendo los primeros llamaditos que arriban a nuestra mesa de trabajo. José Luna de Los Cardales nos pide una reserva para Villa Paranacito. Cuente con ellos, José. Julita Carbones, saluditos a todos. Julita Carbones de La Paz, Entre Ríos. Alberto Bufalari, ¿cómo estás, Oscar? Dice, aquí estoy con el oído preparado, te mando un abrazo grande. Recibí otro, Alberto, un abrazo grande para vos y toda tu gente. Paulina Eiger, buenas tardes para todos, escuchando desde Valentina Alsina. Gracias por estar. Gracias por estar ustedes en la sintonía de AM 1170 y acompañándonos en nuestro programa. Bueno, mañana 30 de agosto, mañana es Santa Rosa. Según mito o leyenda, no sé, pero la cuestión que el sábado apareció una tormentita que estaba dentro de los cánones o de los límites que se le pone 10 días antes, 10 días después, Santa Rosa, la famosa tormenta. Acá, bueno, han caído algunas piedritas que hacía falta un poquito de lluvia. Pero yo les quiero hablar de Santa Rosa, que es la patrona de América, que fue declarada como tal en Indias y Filipinas, y el Papa Clemente IX le otorgó los honores de la canonización el 12 de abril de 1671. Ciudades como Federal, Chajarí, Villaguay, Villa Fontana en Paraná, Gobernador Echagüe, Colonia Hooker, se festeja su fiesta patronal. La primera santa de América, solía decir, cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús. Isabel Flores de Oliva, tal su nombre verdadero, nació en Lima, en Perú, el 20 de abril de 1586 y fue bautizada el 25 de mayo de ese mismo año. Aunque su nombre verdadero era Isabel, en honor a su abuela materna, una india que servía a la familia, la llamaba Rosa, debido a que la niña tenía una extraordinaria belleza. Solamente sus parientes se dirigían a ella con ese nombre. Junto a su hermano Fernando, recibió una esmerada educación, algo excepcional para su época, y tuvo una profunda formación espiritual. Cuando tenía 11 años, su padre fracasó en la explotación de una mina y la familia enfrentó problemas económicos. Se mudaron a Quibes, un pueblo cerca de Lima. En el año 1597, Santo Toribio de Mogrovejo, el entonces arzobispo de Lima, le administró el sacramento de la confirmación y la llamó Rosa. Cuando cumple 20 años, la familia vuelve a la capital. Isabel trabajaba todo el día en el huerto y durante la noche cosía ropa de familias pudientes para colaborar con el sostenimiento de su casa. Y a pesar de todas esas dificultades, era una mujer feliz. Su intenso amor por el crucificado la llevó a hacer un voto de virginidad. Consciente de su belleza, la santa se restregaba la piel con pimienta para desfigurarse. En una ocasión, su madre le puso una corona de flores en la cabeza para lucirla ante las visitas. Rosa se clavó una de esas horquillas para hacer penitencia por esa vanidad. Otro día, una mujer destacó la suavidad de sus manos y la finura de sus dedos. Inmediatamente la joven se talló las manos con barro. Santa Rosa de Lima luchó para arrancar el amor propio y la vanidad de su corazón. Realizaba intensos ayunos y pasaba las noches en vela haciendo oración. Se mortificaba con una cinta de plata alrededor de su cabeza, cuyo interior estaba lleno de puntas para compartir los sufrimientos de Cristo con la corona de espinas. Sus padres intentaron casarla, pero ella defendió su vocación. El 10 de agosto
del año 1606. A los 23 años ingresó como terciaria a la Orden de Santo Domingo, imitando a Santa Catalina de Siena, su maestra espiritual. Por sugerencia de un sacerdote, ella aceptó que la llamaran Rosa de Santa María. Con la ayuda de su hermano Fernando, construyó una ermita en un rincón del huerto de su casa, donde oraba y realizaba sus mortificaciones. Ahí, de jueves a sábado, tenía experiencias místicas y experimentaba los sufrimientos de la pasión. Santa Rosa salía de su ermita para ir a la iglesia de la Virgen del Rosario y para atender a los enfermos y a los esclavos. En estas labores era acompañada por San Martín de Porres. Ambos santos fueron amigos y los enfermos acudían a ellos para buscar la sanación. Su amor a Dios era tan ardiente que su tono de voz cambiaba y su rostro se encendía cuando hablaban de él, lo que reflejaba el sentimiento que embargaba su alma. Lo mismo sucedía al estar en presencia del Santísimo Sacramento cuando comulgaba. Santa Rosa sufrió la persecución y burla de sus amigos y familiares durante muchos años, y esta situación le causaba una profunda desolación espiritual. También era tentada constantemente por el demonio. En el año 1615, un grupo de piratas quiso atacar la ciudad de Lima. Cuando ya estaban en el puerto del Callao, Santa Rosa y otras mujeres fueron a la iglesia de la Virgen del Rosario para rezar ante el Santísimo Sacramento. Incluso la santa puso su cuerpo delante del sagrario para protegerlo. Días después, murió el capitán de los piratas y estos se alejaron de la ciudad, y todos los limeños atribuyeron este milagro a Rosa. La salud de la santa decayó y fue a vivir con un matrimonio muy piadoso, don Gonzalo de Maza y su mujer doña María Usategui. Y la pareja la consideraba como una hija y la cuidaron durante 3 años hasta su muerte. En medio de los sufrimientos la joven oraba: Señor, auméntame los sufrimientos, pero auméntame en la misma medida tu amor. En el año 1617, durante el Domingo de Ramos, ocurrió su desposorio místico. Mientras oraba delante de la Virgen del Rosario, el niño Jesús le dijo: Rosa de mi corazón, yo te quiero por esposa. Y ella le respondió: Señor, aquí tienes a tu inútil esclava, tuya soy y tuya seré para siempre. En la iglesia de Santo Domingo, en el centro de Lima, se conserva la loseta sobre la cual estaba de pie la santa cuando sucedió el desposorio. Santa Rosa de Lima murió el 24 de agosto del año 1617 a los 31 años. Y durante su entierro, toda la ciudad se despidió de ellas. Entre los asistentes se encontraban altas autoridades eclesiásticas, políticas y el virrey. Muchas personas se acercaban al cadáver para arrancar un trocito de su hábito y tenerlo como una reliquia. Y al final los guardias tuvieron que dispersar a la gente porque ya llegaban, incluso a arrancarle un dedo del pie. Se van a cumplir 405 años del fallecimiento de Santa Rosa de Lima. Fue sepultada en el claustro del convento de los dominicos, y en 1619 en la capilla Santa Catalina de Siena. Su cráneo se encuentra en la iglesia de Santo Domingo junto a los cráneos de San Martín de Porres y San Juan Macías. En 1669 fue nombrada patrona de América, del Nuevo Mundo y de Filipinas. Fue canonizada por el Papa Clemente X en 1671. Es la primera santa de América. Probablemente no ha habido en América un misionero que con sus predicaciones haya logrado más conversiones que las que Rosa de Lima obtuvo con su oración y sus mortificaciones, dijo el Papa Inocencio IX al referirse a ella. En 1992, San Juan Pablo II expresó que la vida sencilla y austera de la Santa Rosa de Lima era un testimonio elocuente del papel decisivo que la mujer ha tenido y sigue teniendo en el anuncio del Evangelio.
No quería saltear un solo punto, una sola coma de esta hermosa nota que encontramos con respecto a Santa Rosa de Lima. Mañana es la Santa Patrona de varios lugares de Entre Ríos, como lo hemos nombrado. Y para todos aquellos, por supuesto, que son seguidores de Santa Rosa de Lima, que mañana, y a todas las rosas, por supuesto, que mañana tengan un feliz cumpleaños, entre ellos mi esposa Rosa Beatriz. Bueno, muchas cosas tenemos para contar, muchas, pero muchísimas cosas. Quiero contarles otra leyenda que tiene que ver, una leyenda popular de Villaguay que se llama La Zoila Bravo. Vamos a recordar cuando el fallecimiento de Luis N. Palma, uno de los grandes hombres que murió muy joven y ciego, pero que hizo el nombre de la provincia de Entre Ríos. Vamos a recordar cuando el pueblo de La Matanza se transforma en villa. Les voy a leer algo de la construcción del mercado de Concordia de allá por 1874. Mañana también es el día del ferrocarril. Es el día del ferrocarril. Qué hermoso día mañana para festejar los ferroviarios de todo el país, de todo el país. Vamos a recordar cuando en el año 1901 se licitaba el puente Villaguay a un señor de apellido Gómez, en Villaguay, obviamente. Moría Alejo Peiret en el año 1902. Y les voy a hablar de aquellos que conocen la localidad de Hall, en Ibicuí. Hay una cruz gigante, aproximadamente unos 15 metros de altura, que esa fue visitada por el príncipe de Gales ahí en Ibicuí. Pero tiene una historia todo eso. Vamos a recordarla en la tarde de hoy. Y nacía un 30 de agosto de 1822 en la República Oriental del Uruguay, nada más ni nada menos que Ricardo López Jordán. Estamos transmitiendo para Radio Guay de la ciudad de Gualeguay, para FM 107.3. Y para ellos también le dedicamos este tema. Véalo usted si tiene posibilidad de ingresar al Facebook de la radio. Hay un videito que acompaña esto. Vamos. Has nacido, y los chajás son los testigos de tu paso en libertad. Y allá en el sur te espera, con sus brazos abiertos, el río Paraná. ¿Quién no te ha caminado mientras te ve correr? ¿Quién no ha bañado sus piolas en algún atardecer? Y sos el río de los pobres y de los niños, y de los niños también. Si sos el hogar del dorado, el tarango, el moncholo y tantos otros que das de comer. Si sos el albergue de los carpinchos que por aquí o por allá suelen aparecer. ¿Cómo no te voy a recordar, viejo río Gualeguay? Si sos el primo de los sauces, conocido de las piraguas y viejo amigo del pajonal. Si sos hermano de la soledad. Si jamás prometes nada que no puedas dar. ¿Y qué
elegancia, amado río, siempre bien peinado por el viento, viento que trae consigo esperanzas y refresca el alma del algarrobal. Por ser como eres, añorado Gualeguay, la lluvia calma tu sed, el sol cobija tu frío y la luna por las noches en una poesía exclama: vos sos mi río, vos sos mi río. Qué lindo, qué hermosura escuchar este tema, ver esos videos, qué hermosura. Ahí estaba Flavio Márquez, Gualeguay, vos sos mi río. Dedicado para la gente de Gualeguay que toma este programa en vivo para 107.3 Radio Guay. Abrazos, muchachos, abrazos. Compartamos juntos estas emotivas historias de nuestra querida provincia de Entre Ríos. Estábamos en Gualeguay, ¿no? Me vengo un cachitito más abajo, me quedo en el departamento Islas y me quedo en la localidad de Holly Bicuí, porque le quiero hablar de esa cruz que yo les hablé hace un rato. La cruz está a un centenar de metros de la estación Hall y fue erigida en honor a los súbditos ingleses ferroviarios que se alistaron en el ejército aliado en la Primera Guerra Mundial de 1914 al 19, de los cuales murieron 28. Entre ellos estaba el teniente Follett Hallett Hall, hijo del administrador del ferrocarril de Entre Ríos, Follett Hall. La cruz de madera, y con más o menos 15 metros de altura, estaba sostenida por una base de piedras rojizas, también un cerco de piedras y un molinete de madera. Créame que todavía está así, tal cual. Fue inaugurada el 30 de agosto del año 1925 por el príncipe de Gales, que era el futuro soberano de Inglaterra y cuyos nombres eran, escuche cómo se llamaba el príncipe de Gales, príncipe, bueno, es un título nobiliario, Gales, por ser el lugar. Por eso simplemente era el príncipe de Gales, ¿no es cierto? Pero él, ¿cómo se llamaba? El nombre completo y cómo se hacía llamar. El nombre completo de él era Eduardo Alberto Cristian Jorge Andrés Patricio David. Así lo bautizó la iglesia anglicana. Pero él solo usaba el nombre de David en público y privado. Aunque en Ibicuí solamente quedó como príncipe de Gales. Le tendieron las alfombras rojas desde el tren que lo había traído desde Zárate hasta el molinete de la cruz, donde descendió para colocar unas coronas de flores naturales. Estuvo todo el pueblo y gente de los alrededores presente, que acompañaban al príncipe, una gran comitiva compuesta de autoridades nacionales y extranjeras. El niño Roberto Stewart le obsequió un ramo de rosas rojas y la señorita directora de la escuela número 39, señorita Hilda Elena Huergo, dirigió la palabra en nombre del pueblo. También se cuenta que dos niñitas cantaron el himno nacional. En diciembre de 1930 le fueron colocadas a la cruz tres enormes placas de bronce con el nombre de los soldados y oficiales fallecidos, donada por la Mutual de Federico Lacroce. En 1941, un anónimo periodista escribía sobre la cruz: en el centro de una plazoleta cubierta de árboles que le dan fresca y acogedora sombra y que en determinada época se llenan de hermosas flores que ponen una nota de belleza en el lugar, se levanta un altar, un sencillo pero elocuente monumento que pueden erigir los hombres. Cuando nuestro gran poeta Coco Avendaño era pequeño, iba con 20 ovejas a limpiar el terreno de la cruz.
Les pagaban 2 pesos por mes y el dueño de las ovejas vivía enfrente, en un chalet a 4 aguas que había sido el club de tenis. Hoy la cruz perdió altura por la humedad del terreno. Se mantiene de pie por milagro. Es que es necesario ir en su auxilio. Por eso es bueno escuchar a quien ha sido un historiador de esa región, al señor Humberto Brumatti, con el fin de rescatar aquello que es historia viva de nuestro pueblo y que no debe morir ni ser enterrado en el olvido. Hay una poesía muy linda de Coco Avendaño para Roberto Estigua, pero en 1972 murió quien fuera Príncipe de Gales y Eduardo VIII, protagonista de una de las más grandes historias de amor del siglo. A la muerte del rey Jorge V, asumió el trono del Reino Unido en enero de 1936, pero abdicó a finales de ese mismo año. Sería incapaz, expuso en su discurso final, de cumplir mis obligaciones como rey y emperador sin la ayuda de la mujer que amo. Ella era Wallis Simpson, una norteamericana divorciada a quien Eduardo había conocido en el año 1931 y declarado su amor 3 años más tarde, porque es la única persona que ha demostrado interés por mí como ser humano. Se casaron en el año 1937. Dígame si esta historia, que seguramente llegará a interesarle, se tiene que perder con el tiempo. Son historias de los pueblos y de los pueblos que fueron avanzando. El reloj avanza inexorablemente, nos tenemos que ir a la próxima pausa, enseguidita volvemos. Viva mi país, la emoción de hacer radio. Ahora, los recomendados de mi país, Jorge Rojas. Andando, escribo mi destino y marca mi rumbo el corazón. Me animo y echo a volar mis sueños y en ellos mantengo la ilusión. Prefiero liviano mi equipaje. Me gusta caminar pensando en disfrutar el viaje. No me apuro por llegar. Yo sigo mi camino y todo puede ser. La vida no me deja de sorprender. Te da y también te quita. A veces te hace mal. Te llena de alegría y felicidad. Bailo al son de la vida, voy siguiendo el compás. Y la vida me lleva de aquí para allá. Como nunca se sabe las vueltas que da. Lo mejor de la vida hoy te puede pasar. Jorge Rojas interpreta Al son de la vida. La gloria es para los valientes, el cielo para quien sabe amar. En cambio, la muerte y los pesares nos llegan a todos por igual. Si es mucho o es poco lo que tengo, ¿qué importa si no hace lo que soy? Me iré con lo vivido y cantando una canción. Yo sigo mi camino y todo puede ser. La vida no me deja de sorprender. Te da y también te quita. A veces te hace mal. Te llena de alegría y felicidad. Bailo al son. La vida me
Los mejores momentos de la vida se sostienen con pilares. Si son de dulzuras, mucho mejor. Pilar de Dulzura, pastelería artesanal. Exquisiteces para que todos tus encuentros se conviertan en una fiesta. Pilar de Dulzura, pastelería artesanal. Búscanos en Facebook, Instagram o al 15 40 80 73 92. Pilar de Dulzura. Llegar a las napas más puras es un trabajo de precisión profesional. Perforaciones Caruana. Bombas, bombeadores, compresores, bombas sumergibles, reparación en general. Realizamos trabajos en toda la provincia de Buenos Aires. Presupuesto sin cargo. Perforaciones Caruana. Garibaldi 3033, Hurlingham. Teléfonos 4662-4294 y 4452-0. 0734. Aceptamos todas las tarjetas con el Ahora 12. Perforaciones Caruana. Promociones especiales a Merlo San Luis, Cataratas Lago Argentino, Villa Carlos Paz y Colón Entre Ríos. Información al 011-6141-2621. Departamento de Turismo del Club Belgrano de Merlo. O visitanos los jueves de 10 a 18 horas en Colón 643, Merlo, Buenos Aires. Informate por otros destinos. Un ejemplo, Villa Carlos Paz, 5 días con 3 noches de hotel, más bus, más desayuno, desde 9.900 pesos. Te esperamos y viaja con amigos. Para llegar a su rancho. Siento en mi país la emoción de hacer radio. Parrilla Los Talas del Entrerriano. Ambiente familiar atendido por sus dueños. Chivitos, lechones, chorizos caseros, asado al asador. De lunes a lunes al mediodía. Viernes, sábados y víspera de feriados a la noche. Avenida Márquez, 1391 José León Suárez. Teléfono 4-729-8527. Comenzamos aquí nuestra segunda hora, creo que ya la solapa ha pasado, así que, bueno, a disfrutar de estas historias. Se está comunicando Gladys de Belvedere, cariños, Oscar está escuchando, atenta a todo, muchísimas gracias Gladys, un beso grande para usted. Aníbal Velázquez de José Cepaz, saludos a todos en la radio, buena semana. Lo mismo que para usted y su familia, mi estimado Aníbal, que la pasen re lindo, como decimos los entrerrianos. En Paysandú, República Oriental del Uruguay, nació un 30 de agosto de 1822. Como su padre y como su tío Francisco Ramírez, inscribiría su nombre en el gran libro de la historia argentina, cubierto por un poncho blanco de libertad y coraje, Ricardo López Jordán. Se educó en las aulas del Colegio de San Ignacio de Buenos Aires y con tan solo 19 años se incorporó al Ejército Federal, ostentando su bravura en Arroyo Grande en 1842, en Laguna Limpia en 1846, en Vences en el 47 y en la Batalla de Caseros en 1852. Además, fue diputado nacional en 1858 y un año más tarde contrajo enlace con Dolores Puig en la Catedral de Paraná. Tuvo notable participación en todos los acontecimientos políticos y militares de la época, acompañando al general Urquiza, tomando distancia de su jefe a raíz del renunciamiento en los campos de Pavón y la triste participación entrerriana en la guerra de la Triple Alianza.
El 14 de abril de 1870, a las 3 de la tarde, prestó juramento como gobernador ante la Cámara Legislativa, cuyos integrantes se reunieron a raíz del vacío institucional producido por la provincia por la trágica muerte del general Urquiza. Ante la invasión del territorio provincial ordenada por el presidente Sarmiento, López Jordán organizó su ejército y el 23 de abril se dirigió a su pueblo de esta manera: "Entrerrianos, os acabo de dar libertad y derecho. Nuestros eternos enemigos no los quieren reconocer, trayéndonos la guerra, y aquí me tenéis con la lanza en la mano para defenderlos. Si queréis ser libre, venid a acompañarme, donde ya 2000 leales entrerrianos me rodean dispuestos a morir antes que dejarse ultrajar". Después de la derrota de Ñaembé, algún día les voy a hablar de lo que fue esta derrota de Ñaembé, junto a José Hernández y numerosos soldados, se trasladó a Santa Ana do Livramento, en Brasil, para regresar en 1873 y en 76 con el propósito de recuperar el gobierno de su amado Terruño. Traicionado en tierra correntina luego de su última incursión bélica, fue engrillado y trasladado a Paraná para luego permanecer detenido en Rosario. Huyó de la cárcel y permaneció en el Uruguay hasta la amnistía de 1888, que le permitió retornar al país y reunirse con su familia. Y el 22 de junio de 1889 fue asesinado en Buenos Aires por Aurelio Casas. Sus restos fueron recibidos en Paraná el 16 de julio de 1990 y 4 años más tarde ubicado en el monumento erigido junto a la Casa de Gobierno de Entre Ríos. Fermín Chávez fue el único orador en el Salón de los Gobernadores el 16 de junio del 2004, oportunidad en que por tercera vez y ya en forma definitiva se ubicaba el retrato de don Ricardo en la Casa Gris, junto a los dilectos hijos de esta patria chica que han guiado sus destinos. Todos supimos aquella fría mañana que el último caudillo de nuestros pagos recuperaba su caballo y se perdía en la inmensidad de los cielos entrerrianos, dispuesto una vez más a salvar la dignidad de su pueblo desde una atalaya de sol. De esta manera queremos recordar, 30 de agosto de 1822, el nacimiento de quien fuera uno de los grandes caudillos de Entre Ríos. La historia nos recuerda que fue engrillado, fue traicionado por un amigo en Corrientes, fue engañado, ahí fue traicionado y ahí fue conducido a Paraná y de Paraná a Rosario. Pero ¿qué tenía que ver Rosario si él estaba acusado de los delitos en Entre Ríos y él estaba en Santa Fe? Ocurría que Sarmiento le había puesto precio a la cabeza de él y estuvo tanto tiempo. Hace algunas semanas hicimos la historia de cómo él huye de la cárcel vestido de mujer con la ropa que le dio su señora y que se quedó durante varias horas. Obviamente es imposible escaparse si no tiene la connivencia de algunos de los tenientes y que estaban de guardia. Los tuvo y de esa manera se escapó. Fue muerto trágicamente, fue uno de los 3-4 caudillos grandes que murieron en Entre Ríos. Cipriano de Urquiza, el hermano mayor del general Urquiza, el propio Justo José, Pancho Ramírez, Ricardo López Jordán murieron asesinados. Y alguna vez fui a la Casa de Entre Ríos, que es la representación oficial del gobierno de la provincia de Entre Ríos en capital, como lo tienen todas las provincias, hacer una petición ante el director de la casa. En realidad no es director, sino que le dan otro título. Nosotros le decimos director de la Casa Entre Ríos por una cuestión de costumbre nada más, para que en el lugar donde fuera asesinado se ponga un recordatorio. Lejos de hacerlo, lejos de cumplir con ese pedido. De manera que las historias, si no están tan bien acompañadas de la parte oficial, de los gobiernos de turno, fueran quienes fueran, estamos hablando de una historia que estamos así por la sangre derramada por estos caudillos. Si no nos escuchan, si no nos dan bolilla, la historia pasa desapercibida.
está en la literatura, usted está escuchando entrerrianías y estas son historias que no debemos olvidar. La música. Hermanos, músicos y cantores de la costa del Uruguay, es este mi homenaje para el querido negro Alcibiade de la Rosa y su grupo Memoria de los Pueblos. Juntémonos todos en un gran fogón de amistad para acompañar el auténtico mensaje de nuestro pueblo entrerriano. Mi perro y con mi wincher y unas trampas para armar, le daré duro a los remos hasta llegar al palmar. Con 60 brazoladas y un alambre pa' estirar, habré de sacar carnadas al cruzar la Itacorá. Malaya los guardacostas que me han querido parar, mi canoa es pescadora, no sabe contrabandear. Chamarrita, chamarrita, dulzona como el yatay, cintura de palmerita, novia del río Uruguay. La luna tiene corona, señal de que lloverá. Cómo he de entrarle al augurio si está cantando el chajá. Acampar en la lomita y el fuego voy a preparar. Si se viene el aguacero, solo hay tiempo pa' matear. Andas buscando un rescoldo, en mi fogón lo hallarás. Chamarrita de la costa, ¿cómo te lo voy a negar? Chamarrita, chamarrita, dulzona como el yatay, cintura de palmerita, novia del río Uruguay. Cintura de palmerita, novia del río Uruguay. Qué linda chamarrita, allí estaba Miguel González, costero del Uruguay, hermosa chamarrita, autoría de La Rosa y Da Silva y en la voz de Manuel Sarabí. En la tarde de Entrerrianías, se está comunicando Walter Cartucho. ¿Cómo te va, Walter? Tanto tiempo, escuchando como siempre. Don Oscar dice, le mando un abrazo bien rosista. Lo tomo el abrazo, Walter. Lo tomo, no importa si es rosista, si es urquicista, lo tomo ese abrazo que sé que viene de corazón. Tita, tomando mate con Mario, escuchando el programa, abrazo, besos a los dos, que se mejore pronto, Tita, de esa mano, así descansa, pobre Mario, de tantos platos que está lavando todos los días. El 28 de agosto, ayer fue el día del archivero argentino. Decía Rafael Altamira, todo el que trabaja con verdadero espíritu científico
es modesto y reservado, porque ve la inmensidad de lo desconocido y se asusta cada vez más de su pequeñez. La presidenta de CADA, que es la Comisión Argentina de Archivos, y directora del Archivo General de Entre Ríos, junto a su personal, saluda con afecto a todos los archiveros, haciendo voto por un futuro de esperanza y trabajo, que nuestros sueños permanezcan y crezcan, unamos el esfuerzo común para lograr que nuestra labor sea comprendida y respetada en su real dimensión, ya que en definitiva el archivo es el arcón de la memoria donde nos nutrimos del pasado para recrear el presente y el futuro venidero. Resolución por la que se instituye el 28 de agosto, Día del Archivero Argentino, un fragmento, ¿no? El artículo 10, que en ambiente de tan inciertas circunstancias se creó por decreto que emitiera el 28 de agosto de 1821 el gobierno de Buenos Aires, un archivo general en la que se reunirán todos los distintos archivos de esta capital, incluso el del Cabildo y otros. La Asociación Archivística Argentina resuelve, primero, declarar la fecha del 28 de agosto, aniversario de la creación del Archivo General de la Nación, como el Día del Archivero Argentino. Efectuar las gestiones pertinentes para el reconocimiento de esta celebración por las autoridades nacionales, provinciales y municipales. El día 24 de agosto, el día 24 pasado de agosto, fue el Día del Lector, en homenaje a Jorge Luis Borges. Ahí me siento plenamente identificado con esa fecha, con el Día del Lector, porque quien les habla es más que nada un lector de la historia de Entre Ríos, ¿no? Les hablé hace un ratito que íbamos a recordar a Luis N. Palma. Nace en Gualeguay un 6 de diciembre de 1863 y murió en Gualeguaychú el 27 de agosto de 1894. En Santa Fe ingresó en un seminario y se ordena sacerdote cuando él tenía 21 años. Se desempeña como un misionero por su desvelada actuación entre los más necesitados y él muere ciego luego de haber contraído una enfermedad incurable en la casa de una familia atacada por el mal. Dejó numerosos discursos y poemas, de los cuales el más logrado, quizás el único que pueda citarse de Palma y fragmentariamente, es a Gualeguaychú. En 1888 fue elegido diputado provincial, un cargo que desempeñó hasta su muerte en 1894. Las historias que pasan por nuestro programa. 30 de agosto. Cada 30 de agosto se recuerda el Día del Ferrocarril. Nace precisamente en la Argentina el 30 de agosto de 1857. Y su recorrido inicial fue donde hoy se encuentra el Teatro Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la Estación de la Floresta, con una extensión de 9 kilómetros. Juan Bautista Alberdi, Urquiza, Mitre y Roca apostaron en la integración nacional a través del ferrocarril. Gobernar es poblar, decía Alberdi. Urquiza y Sarmiento fueron sus declarados enemigos públicos, pero en esto coincidían. Hubo, en el caso de nuestra provincia de Entre Ríos, el primer tendido férreo apenas constó de 10 kilómetros desde la ciudad de Gualeguay hasta Puerto Ruiz. Hubo gobernantes y una dirigencia progresista que apostó en el tiempo al ferrocarril. Nombres como Clemente Basavilbaso, José María Domínguez, Eduardo Racedo, Manuel Crespo, Leónidas Echagüe, Miguel María Laurencena, Enrique Carbó, Faustino María Parera y otros muchos entrerrianos que apostaron a los caminos de fierro. La iniciativa de los ferrocarriles fue genuinamente criolla, hasta que toman posesión compañías inglesas y francesas. Y en el transcurso de los años les va bien, consiguen créditos de los gobiernos argentinos, excepción de impuestos, empréstitos, regalías y hasta una legua de tierra a cada costado de la vía, además de facilidades para exportar en las primeras décadas.
cueros, productos cárnicos, cereales, leña, etcétera, etcétera. Y las compañías extranjeras fueron esclavistas con los trabajadores. Pagaban bajos salarios y aplicaban prolongadas jornadas laborales. Y esta explotación desproporcionada provocó grandes huelgas como la de 1912 al 17. Los trabajadores provenían del anarquismo, del socialismo. La mayoría de los primeros obreros del riel fueron europeos, entre ellos españoles, italianos, algunos pocos ingleses y luego los inmigrantes de Europa Oriental. De todos modos, y pese a los bajos salarios, producto de la manifiesta solidaridad grupal, se la arreglaron para hacer estudiar sus hijos. Recuerdo la casa de mi abuelo, dice quien escribe esto, Miguel Julio Neira de Basavilbaso, a quien está dedicado el libro Rieles de Entre Ríos. Este libro Rieles de Entre Ríos tuve el honor de presentarlo aquí en Hurlingham junto con su autor. Sus grandes sembradíos o quintas, hasta allí lo más variado de verdura para consumo familiar y desde luego para convidar a toda la vecindad. Se bajaban de la máquina a vapor y si estaba amaneciendo se iban a la huerta a pelear con los pajarracos y las babosas. Con este tipo de economías y otros similares, como la máquina de coser, las amas de casa ayudaban, además cuidaban y alimentaban las gallinas, recogían los huevos, hacían el pan en el horno, al barro, se brindaban a la familia bienestar y estudio. Lo humorístico era que las esposas de los ferroviarios todo lo daban vuelta y lo convertían en otras prendas, aunque sus gurises rezongaban un poco, ya que las creaciones que lograban no eran muy acordes a la época. Caso similar el de la cooperativa ferroviaria y su ropería. El domingo en la misa de la mañana, los hijos de los ferroviarios nos encontrábamos todos vestidos iguales como si estaríamos uniformados. Camisa blanca, pantalón gris, pullover azul y zapatos negros. Vivimos una infancia feliz. Había poco dinero, teníamos buenos alimentos, disfrutábamos al aire libre y de los juguetes que fabricábamos nosotros mismos. El primero de marzo de 1948, durante el gobierno de Perón, el Estado argentino toma posesión de los ferrocarriles. Ahora son nuestros, expresaban los trabajadores. Y la primera empresa es EFEA y luego FA. Llegarían luego gobiernos militares como el de Onganía o la democracia de Arturo Frondizi, que comienzan con el desguace y con el achicamiento de la gran industria ferroviaria. Llegado Frondizi en el 58 hasta el 62, que es derrocado, traiciona el mandato que le había dado el pueblo y pacta con los Estados Unidos las primeras concesiones petroleras, lo que provoca el arribo de los automotores, camiones que ocupan rutas nuevas, incluidas en el llamado Plan Larkin, en el que participa el economista argentino Raúl Prebisch. Como ejemplo, se destruyen 5.000 locomotoras a vapor y comienzan a cerrarse 10.000 kilómetros de ramales alimentadores. Ese es el comienzo de la triste historia que nos convoca este día. El gobierno de John Fisher al Kennedy, del 61 al 70, se recuerda lo que se denominó Alianza para el Progreso, que significó un plan de ayuda económica para América Latina, incluido un plan social que cierra industria y permite a las corporaciones, instalarse en nuestra América y resuelve, con el apoyo de algunos de los países latinos, derrocar al gobierno cubano, lo que finalmente no se lleva a cabo ante la falta de apoyo, estrategia que resulta fallida, y luego Kennedy es asesinado. El gobierno de la Junta Militar, Videla, Macera, Agosti, años 76 al 83, continúa en esta línea y produce un congelamiento de vacantes. Ya no se permite el ingreso de trabajadores jóvenes por 10 años. De los 154.000 trabajadores se reducen a 95.000. El gran sindicato ferroviario cuenta con 90 trabajadores desaparecidos en el proceso militar ante la dura acción de las Fuerzas Armadas. El gobierno de Alfonsín, con el ministro Terraño, un plan gradual de privatizaciones y concesiones ferroviarias donde el Estado seguirá participando de algunas áreas y se desprendería de otras que se concesionarían. Y esto culmina en el rechazo de las cuatro mayores entidades sindicales, lo que significa
en este camino 13 paros al gobierno radical, incluido ajuste de sueldos que llegaron al fin del gobierno de Alfonsín. Y el gobierno de Menem, 1999, constituye un latrocinio al entregar y empeñar los bienes públicos de la Argentina, gas del Estado, YPF, Aerolínea Argentina, Correo Argentino, Ferrocarriles, etcétera. Y el ministro Dromi anuncia, ustedes recordarán 7 cabalísticas privatizaciones. Menem afirma, nada de lo que debe ser estatal permanecerá en manos del Estado. Se contabilizan dolorosamente 230.000 empleados que pierden su fuerte laboral. El cierre de más de 30 talleres de escuelas, 3.000 locomotoras abandonadas, 60.000 vagones desguazados, 1.600 estaciones clausuradas, cientos de pueblos desaparecidos producto de la pérdida de 44.000 kilómetros de vías. Es decir, que el ferrocarril se redujo a lo mínimo, perdiendo el país su industria más importante y dejando aquellos espacios ocupados por el ferrocarril vacíos. Nos tenemos que ir a una pausa que impone la emisora, la última. Cuando regresemos, damos fin a este recordatorio. Vamos. Viva mi país, la emoción de hacer radio. Festival Solidario en Astadis. El 10 de septiembre te esperamos a partir del mediodía en Conscripto Bernardi 650, Villa Alemania. Colaboran los siguientes artistas: Juan Carlos y su cumbia, el ballet Guilla Sumaj, Rock del Nuestro con Alto Bondex y La Kilómetro 18, Folklore Power con Bien de Abajo y la participación especial de Ballet Infantil Samay. Participan Centro de Veteranos de Malvinas de Burlingame y el Grupo Solidario AINI. El 10 de septiembre te esperamos a partir del mediodía en Conscripto Bernardi 650, Villa Alemania. No te lo pierdas. Recordá que todo lo que das en esta vida vuelve. La radio de mi país y Presidencia de la Nación te dan a conocer, a través del Ministerio de Salud, los cuidados para prevenir el nuevo coronavirus. Lavate las manos con jabón regularmente. Estornudá en el pliegue del codo. No te lleves las manos a los ojos y la nariz. Ventila los ambientes. Desinfecta los objetos que usás con frecuencia. Y si tenés estos síntomas, fiebre y tos, fiebre y dolor de garganta, fiebre y dificultad para respirar, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Fue un mensaje de la radio de mi país y Presidencia de la Nación. Compra-venta de acordeones. Compramos acordeones verduleras a piano y cromática. En cualquier estado, desafinado, desarmado, fuelles rotos o en condiciones para tocar. También vendemos acordeones a tu medida. Tomamos tu acordeón en parte de pago en el estado en que se encuentre. Venta de correas, fundas y micrófonos para acordeones y bandoneones. Envíos gratis a todo el país. Estamos en Avenida Rivadavia 18252, Galería El Establo, Local 7, Morón. Atendemos solo con turno previo. Comunicate con Alejandro al 011-36-29-85-72. Los Fronterizos, una marca argentina al mundo. Renace con emoción el recuerdo de mi adiós. Los ubica en Facebook como Los Fronterizos barra oficial. Los Fronterizos, enalteciendo el canto argentino. Y aunque esté muy alta, yo sé que un día le di a alcanzar. Contrataciones directas 260-457-5399 y 11-6803-5436. Adentro.
Peña Folclórica el 24 de septiembre. Te esperamos el sábado todo el día con estos artistas y a disfrutar de un buen asado. Vamos a tener vaquillonas, costillares, lechones, empanada criolla cortada a cuchillo al disco, flan casero, una hectárea de campo con sombra y todo. Y si desea, tiene lugar para acampar. Artistas invitados: Indio Pampa, Nano Nelson, Abel y Broad y Toki. Valor de la entrada anticipada 1,000 pesos. En puerta 1,200 pesos. 02-273-47-16-17. Néstor Fabián Poltronieri. Sencillito y de alpargatas. Ruta 7, kilómetro 137, Carmen de Areco. ¿No estás cansada que el esfuerzo del trabajo familiar se vaya en alquiler? Viviendas Roca te propone que con un anticipo mínimo del 30% y el saldo en 60 cuotas fijas y en pesos, puedas tener tu casa propia. 50 años en el mercado haciendo dueños es garantía de seriedad, cumplimiento y uso de materiales de primera calidad. Entregamos en todo el país. Con el anticipo, en 30 o 45 días tenés tu vivienda habitable. Conéctate al 11-6506-2633, 11-6506-2633 o personalmente en Balbín 1893, San Miguel. Viviendas Roca, tu casa, tu lugar. Siento en mi país la emoción de hacer radio. Parrilla Los Talas del Entrerriano. Ambiente familiar atendido por sus dueños. Chivitos, lechones, chorizos caseros, asado al asador. De lunes a lunes al mediodía. Viernes, sábados y víspera de feriados a la noche. Avenida Márquez, 1391 José León Suárez. Teléfono 4-729-8527. Bueno, queremos agradecer a Ñamabel, Ñamabel Casas de Comida, todo rico y caseros, comidas caseras, empanadas, tartas, sándwiches, panadería. Ñamabel está en la calle Conesa, 2342 Muñiz, Buenos Aires. Pedidos al 11-44-77-28-38. Ñamabel Casa de Comida, todo rico y casero. Transporte de motos y cuatris, Leandro Daddy Transporte. Servicios al 11-30-48-04-43. Leandro Daddy Transporte, @gmail.com. La música en la tarde de Entrerrianías. Cuando enciende su canto isleño, la alegría del Montaraz. En el alba de mi provincia amanece la libertad. Con los sueños de mis hermanos, rumbo al cielo del litoral, viaja el poncho del ausente, queda su alma fraternal. Con la estrella que bendice las cuchillas y el palmar, descubro en el horizonte, entre tus ojos y el sol, el ceibo de la ternura, el septiembre del amor. Costera de mi esperanza, alegría del canto. Comarca de luces y lento vivir, embriagas mi pecho de hermano sentir. Construyo la dicha en tu vientre rural, mientras la calandria de tu despertar añora la gloria de un viejo cantar, la fibra zareña del grito ancestral. En las noches de serenata, las guitarras de enamorar, con el
ritmo de las cordionas me acercan al Gualeguay, para el tiempo en que la comarca peregrina en su patronal. Sale afuera jubilosa mi corriente espiritual, solidario para el mundo y sencillo en la verdad. Descubro en el horizonte, entre tus ojos y el sol, el sello de la ternura, el septiembre del amor, costera de mi esperanza, alegría del canto. Roberto Romani en la tarde de Entrerrianía. Sello de la ternura, un tema que le pertenece junto a Fiorotto. Un abrazo enorme para este asesor cultural que tiene la provincia de Entre Ríos. Qué linda información que recibo de un oyente que me está escuchando desde Puerto Deseado. Excelente, Oscar, te mando un fuerte abrazo grande, Hugo Torregiani. Huguito Torregiani es oriundo de Victoria, Entre Ríos, y trabajábamos juntos muchísimos años. Fue un gran compañero de trabajo, inclusive con él hicimos una gira por el interior, por zonas rurales, ¿no? A la provincia de Córdoba, y nos agarró un fin de semana, y quisimos el fin de semana, y fuimos a Cosquín, porque era la época de los festivales. Así que ahí tuve la oportunidad de conocer Cosquín también, y hace muchos, pero muchos años que no nos vemos. Qué lindo que es la radio, ¿eh? Qué belleza. Gracias, Huguito. Gracias. Seguramente me habrás mandado algún teléfono o algo para comunicarme contigo. Nos vamos a estar ahora que sé que existís, sé que estás bien. Vamos a hacer una comunicación más fluida. Estábamos hablando de los ferrocarriles. Estamos hablando de los presidentes constitucionales y de facto que ha tenido. Solamente los talleres de Tafí Viejo podrían fabricar muchas locomotoras por año, cientos de vagones bimestrales. Hoy es un gran gigante dormido, como otros talleres ferroviarios como Laguna Paiva, Remedio de Escalada y otros menores reparaciones, como el caso de Basavilbaso. El gobierno de Kirchner, Fernández, no ha hecho grande aporte a la industria. Y aunque lo que se ha invertido mucho se ha perdido en los meandros de la corrupción. El caso más notable es el de Ricardo Jaime y la consecuencia más grave, los 51 muertos de 11, porque es bien cierto, la corrupción mata y también faltan insumos y aportes en hospitales o escuelas. Otros de los claros ejemplos son la compra de chatarra ferroviaria a España y Portugal, además de las dádivas de las concesionarias hoy en camino de repararse este error. Lo cierto, han fallado los controles del Estado, que fue partícipe del botín. El negocio de inmobiliarios con terrenos y propiedad del estadio es multimillonario. La entrega de subsidio hasta el 2006 por 30.000 millones anuales, por ejemplo, Benito Rogio de Metrovía, Sirigliano de TVA, Taceli de Materfer, Urquía del Grupo EMEPA o Aceitera General de ESA. Se han negociado contratos por 30 años y perdonado la falta de inversión comprometida en los pliegos de los años 90. Al año 2008 se contaban 10.000 kilómetros de vía, de los que al 2011 se han recuperado menos de 1.000. Es decir, que los gobiernos de facto y democráticos han estado al servicio de las corporaciones del transporte automotor, tal es el caso de los colonenses Flecha Buzo, Grupo Plaza, dueño de Trenes de Buenos Aires. Eso se llama anarquía del transporte ferroviario, obsolescencia con un Estado que parece tonto y con algunas definiciones de valor para olvidar: corrupción, abandono, desidia, desinterés y grandes palabras vacías de contenido como revolución productiva y década ganada. No habrá nación como Argentina que pueda recuperarse si tiene millones de usuarios que fueron abandonados, con trenes que surcaban las paralelas de acero lucrando rieles, como en el caso de la Mesopotamia, atiborrados de público litoraleño, y si no tiene sus ferrocarriles al servicio de la producción del campo y la industria.
Los ferrocarriles siguen siendo el transporte del futuro. Una locomotora puede arrastrar, como ejemplo, 50 camiones o 20 colectivos de larga distancia. Es necesaria la realización de un proyecto integral de transporte con eficientes y honestos controles, donde puedan armonizarse el avión, el transporte automotor, en general los ferrocarriles y los puertos propios de Entre Ríos, como Concepción del Uruguay, Diamante y Vicuí. Debemos valernos de nuestra capacitada capacidad. En algún lugar del mundo hay un argentino notable. Se debería poner en marcha una ley nacional de transporte, armonizando con un justo equilibrio y duro control del Estado a los trabajadores con sus clientes y usuarios. Amigos, en este día tan emotivo quiero decir las palabras de Pino Solanas en su film La Próxima Estación. Los trenes volverán como vuelven los días, los meses y las estaciones. Los trenes volverán para seguir uniendo pueblos, regiones y ciudades. Los trenes volverán como van y vuelven los pasajeros, las cargas y mensajes. Los trenes volverán simplemente por el poder de viajar como el agua, la luz o el amor. No se puede vivir sin ellos. Esforcémonos, por favor, por el tren que jamás podrá ser reemplazado. Argentina cuenta con una superficie de 2.791.810 kilómetros cuadrados y una población registrada en el último censo en el año 2011 de 36.223.947. Por eso, una vez más, afirmo, no se puede vivir sin ello. Que los ferroviarios recuerden mañana 30 de agosto su día, que lo puedan festejar de alguna manera. Que se festeje porque es meritorio el Día del Ferrocarril, pero también es un día de tristeza. Como lo es el Día del Niño, el Día del Niño no es un día de festejo. Están los manuales de la República del Paraguay, que es un día de duelo. Y por ahí, hablando de Ricardo López Jordán, la historia que recordábamos un rato, decía: tristemente Argentina participó de la guerra de la Triple Alianza. Argentina, Brasil y Uruguay contra un ejército de chicos entre 8 y 15 años. Una locura, una locura. Por eso el Día del Niño no se debe festejar. Bueno, tengo un llamadito. Hola, muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Hola, buenas tardes, hola. Hola. Hola, sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Carcito, te escucho bajo. A ver, ¿ahora? A ver, ahora si... un poquito mejor. Bueno, sí. Soy Hugo Torrigiani. ¿Cómo te va? Te estoy llamando de Puerto Deseado. La verdad que es un placer inmenso, Oscar. Vos sabés la emoción que tengo estar escuchándote y agradecerte por todo el tiempo que pasamos juntos, como comentabas vos, en una época linda, hermosa. Qué hermoso. Y agradecerte como entrerriano que sigas difundiendo tu programa. Tantísimos años, no sé cuántos llevas, pero 25 seguro. 23 años y 4 meses y algunos días. ¿Eh? 23 años, 4 meses y algunos días consecutivos. Qué barbaridad, qué cosa linda, gracias a Dios. Bueno, y sí, conozco muchísima gente que se engancha con vos del programa de distintas provincias. Sí, ¿eh? seguro que sí. Es increíble, y bueno. Te felicito, me alegro que estés bien y que sigas emocionando y a todo Entre Ríos y a toda la gente que te escucha. Es así. Bueno. Y difundiendo nuestro folclore, que eso es grandioso. Sí, también. por supuesto que sí, Huguito. ¿Cómo estás de salud, Hugo? ¿Cómo estás? No, estoy muy bien. Ay, muy qué bien. Lindo. Bueno, estuve un problemita de catarata en los ojos. Ah, sí, claro. Me vino así de golpe, yo ni sabía qué era, me iban cambiando anteojos. Ajá. Y no andaba, hasta que me dijeron, no, tenés catarata. Bueno, ya me operé.
Operé los dos ojos, estoy al 100% de la vista. Mira qué lindo. En 10 minutos, una operación sencilla. Sí, claro. En 10 minutos, ¿viste? Claro. Pero acá se complica porque acá tenés que viajar a 300 kilómetros, ¿viste? Estamos en un pueblito. Pero ahora ellos operan acá, un ojo me operaron acá, perfecto, extraordinario, así que estoy agradecido a Dios, estoy bien, la verdad que estoy al 100, no sé si al 100, pero bueno. ¿Estás trabajando? Un 80. Claro, ¿estás trabajando, Hugo? ¿Tenés trabajo? Estoy trabajando, ahora estoy sin trabajo hace un mes, pero estoy por empezar ahora con un trabajo en esta semana. Bien. Me tengo que hacer un preocupacional y ya me jubilo también, así que ya voy para los 65, tengo 64, así bien. Que... Bien. Pero bueno, muy bien, sí. Disfrutando acá del sur, de este pueblo hermoso que me acobijó y una maravilla. A todos tus oyentes y a todos los entrerrianos les digo que si algún día pueden venirse a conocer Puerto Deseado, vénganse porque tiene lugares increíbles, hermosos, bellísimos. Y vos, por supuesto, el día que quieras venirte, venite a mi casa. Vos sabés que tenés la puerta abierta. Sí, Fernando, querido, Betty. Sí, por favor. No, eso bueno, olvidate. Sí, eso ya está, ¿no? por supuesto. No te falta ni decirlo. Lo doy por descontado. Vos me decías, Huguito, que estás a punto de jubilarte. Yo esperé tanto los dos últimos años de mi jubilación que ahora ya hace 9 años que estoy jubilado. Mirá vos cómo pasa el tiempo, ¿no? Pero vos sabés que me queda en el recuerdo toda esa vivencia que hemos tenido trabajando juntos con el grupo de muchachos y chicas que todavía, gracias a Dios, tengo contacto con todas ellas, porque no pierdo los contactos, ¿viste? La empresa en sí ha desaparecido del mapa porque esto es Argentina, cada uno ha tenido sus problemas, se quedaron sin trabajo los chicos pero la capacidad enorme que ellos tuvieron, resulta que se quedan con la cartera de clientes y siguen trabajando para ellos, ¿no? Eso es muy, pero muy importante. Sí, seguro. Yo recuerdo, vos comentabas recién en el programa aquellos recorridos que hacíamos, tuvimos en Córdoba, que fuimos a Cosquín juntos. Una cosa hermosa. La verdad que nunca me olvido de esas cosas tan preciosas, ¿no? Qué cosa. Y déjame agradecer también, Oscar, a Radio Mi País. Cómo se extraña acá difunden folclore así, pero no hay una radio así, ¿viste? No hay una radio como esa. Vos sabés que yo estuve en radio mucho tiempo, la primera M estuvo el Gregorio de la Ferrer en La Matanza. Claro, entonces fue la primera M. Ahí yo tenía mi programa. Y Radio Mi País la escuchábamos todo. Era una cosa tremenda y qué bien que le hace al folclore nuestro. Totalmente. A todos los conductores, animadores que pueden difundir lo suyo ahí, sí, en esa hermosa radio. Sí, señor. Gracias, sí, señor. A Radio Mi País por existir y que bueno, por muchísimos años más que siga. Pero por supuesto, estamos cómodamente instalados aquí, mira, con una gente maravillosa, pasando por los operadores técnicos, los directivos de radio. Esta es una segunda casa que tengo los lunes de 15 a 17 y acá vive Entre Ríos de lunes a viernes, de los lunes de 15 a 17. Así que muy contento, Vito. Pero muy bien, Oscar. Te felicito. Gracias por todos los momentos lindos que hemos pasado, gracias de verdad. Desde aquel ternero que encontramos en la ruta. mejor ni cuento. Bueno, vos sabés que ya me había olvidado de eso, Y el lechón de la isla también. No, ni qué hablar, por favor. ¿Cuántas aventuras? En el tiempo que se podía, porque teníamos tiempo para todo, a pesar del trabajo teníamos tiempo para hacer un montón de cosas. Amigos recién a la empresa donde trabajamos y cuántos amigos que hemos cosechado. Yo recuerdo, para que la gente sepa, trabajábamos en un lugar que era extraordinario. Yo me recuerdo que era colectivero. Y un día, eso te lo cuento a tus oyentes, un día me llama Oscar Andril y me dice: tengo un trabajo para vos. Y yo le digo: vos sos loco, yo estoy en el colectivo, estoy re bien.
No, que deja eso, me dijiste. Deja eso, que tengo un trabajo extraordinario. ¿Y cuánto es el sueldo? 2.000 pesos, me dijiste. Y yo me quería morir, porque yo de colectivo, que era un muy buen sueldo, ganaba 500. Eran 4 sueldos en colectivo, no lo podía creer. Y tal es así que mi primer sueldo fue de 2.100 pesos, la plata que ganábamos, ¿no? Mirá, sí, vos, cuánta memoria. Bueno, bueno, Carcito, nos pasaríamos la tarde hablando, pero lo vamos a seguir esta noche. Sí, no, aparte, bueno, la gente, tus oyentes, sí, quieren escuchar lo que estás diciendo, que está perfecto, está hermoso. Bueno. Y te agradezco todo de corazón y te deseo los mejores éxitos siempre en tu vida, para vos, para toda tu familia, para Betty, para Fernando. Y bueno, un abrazo, un beso grandote. Bueno. Y recuerden todo, si alguna vez tienen una oportunidad de venir a conocer Tour, vengan a Puerto Deseado. Acá serán bien recibidos. Mácaro, lo vamos a tomar. Lo tomamos en serio esa invitación. Sí, Carcito, te mando un abrazo enorme. Un abrazo enorme, enorme. Me voy con la satisfacción y voy a cerrar el programa hoy con esta enorme satisfacción que me has dado, Huguito, después de muchísimos, muchísimos años de no vernos, de no saber nada uno del otro. Y sabía que existía, como de la misma manera que vos sabés que existimos aquí, nada más, pero tantas cosas, tantos recuerdos que vale la pena trasladarlo. Pero yo te veo todos los días en las redes, en mi Facebook, todos los días te veo. Fantástico. Sí, sí. Mira vos. Bueno. Un abrazo enorme. Otro. Viva Entrerrianía, viva todos los entrerrianos, viva mi Argentina, mi patria. Ni qué hablar. Desde la Mesopotamia Argentina vengo trayendo mi afecto. Y reventando en el trayecto cuando recorro la historia, encuentro tanta escoria que se mete y asesina a nuestra cultura genuina. Pero con el temple que me dio mi noble pueblo entrerriano, soy Ñandubay como hermano, resistente, firme leña. Soy como un puma cuando enfrenta al depredador en su madriguera, y soy una pequeña arteria de esta mi patria, la Argentina. En victoria, señores, se encamina la razón de lo que soy. Y para lo que gusten, paisanos, aquí estoy siempre firme en esta huella. Para lo que gusten, paisanos, mi entrerriano corazón. Ahí está, bueno, qué mejor despedida, por el amor de Dios. Huguito querido, por más un abrazo, que me esfuerce en decir lo que siento, la emoción no me permite hacerlo. Gracias, mi querido amigo, gracias. Es mutua, es compartida la emoción. Sí. No, nos estamos hablando. Te mando un abrazo grande. Así, le doy las mejores noticias a todos. Nos vamos. Cuando faltan 2 minutos para cumplir con nuestro programa, nos tenemos que despedir, no sin antes desearles que tengan una excelente semana. Acuérdense de esta fecha, 5 de noviembre, Carroza Náutica de Villa Paranacito, 9 de octubre, el Encuentro Mosquero, 17 de diciembre, Termas de Villa Lisa. Llámenos, reserven su lugar. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes cuando tengamos un encuentro más en esta entrerrianía que tantos queremos. Gracias a todos por permitirnos ingresar a sus hogares. Gracias a nuestros colegas radiales de nuestra querida provincia de Entre Ríos que toman la transmisión para sus respectivas grillas de programación. Y ahí nos vamos, ¿eh? Con un poquitito de música, gracias a nuestro operador técnico, a Fernando Agustín Andrilli. Oscar Andrilli es mi nombre, soy de la Ciudad Blanca, Diamante, provincia de Entre Ríos. Les deseo que tengan una excelente semana. Hasta el próximo lunes. Ya se escucha el crepitar de un fogón bien encendido. Es que se preparan Entre Ríos una linda fiesta de campo. La parrilla es un encanto. Pollos, lechones, corderos, chorizos, asado con cuero, que nunca puede faltar. Con buen gusto y variedad, dulces tortas alemanas y con varias damas juanas para poder asentar. Después a milonguear con el negro Luciano Vera, que junto...